Usted tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. El tema propuesto por Colombia para esta Asamblea General es un reconocimiento del talante innovador y pionero que ha caracterizado a la Organización de los Estados Americanos desde su propia Constitución en 1948. En efecto, innovación fue consagrar los derechos humanos como un pilar fundamental de la gobernanza hemisférica. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que antecedió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, allanó el camino a lo que hoy es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que, junto a los esfuerzos nacionales, la evolución del constitucionalismo y la consolidación de la democracia en la región, ha contribuido a la realización de importantes avances en el reconocimiento y protección de los derechos humanos y libertades de los ciudadanos de las Américas. Innovación fue consagrar en la Carta Democrática Interamericana que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, y que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Hoy por hoy... El principio de la democracia representativa y el Estado de Derecho constituye una norma de orden público interamericano e ilumina, para darles pleno sentido, los demás principios generales del derecho internacional, universal y regional. Innovamos creando el primer Tratado de Seguridad Colectiva al amparo de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Y también al adoptar décadas después una noción más amplia de seguridad que reconoce su carácter multidimensional e innovamos también cuando incorporamos a la agenda de la gobernanza para alcanzar micérica, el progreso y el bienestar la tarea de encontrar nuevas oportunidades para el crecimiento económico y para la expansión y la sostenibilidad del progreso social, respetadas y respetados jefes de delegación y queridos y queridos amigos la innovación está en el origen de la OEA y del sistema interamericano es un imperativo de su presente es la clave y la promesa de su porvenir refrendemos con el significado renovado que le dan los tiempos que vivimos y las profundas transformaciones que han experimentado nuestras sociedades nuestro compromiso con los valores fundacionales de la Organización de Estados Americanos Valoremos críticamente la arquitectura institucional y el acervo jurídico, nuestra agenda compartida, las prácticas y los procedimientos operativos, la manera en que la OEA y el sistema en su conjunto se relaciona en primer lugar con los propios Estados miembros y también con otras organizaciones intergubernamentales, con el sector privado empresarial, con las organizaciones cívicas y sociales y con la ciudadanía de las Américas. Démosle toda su fuerza y eficacia a los mecanismos que hemos diseñado para la gobernanza hemisférica, para dar cumplimiento efectivo a la primacía del principio democrático y defender el Estado de Derecho, para proteger a nuestros ciudadanos de la tiranía y del miedo, del temor y la incertidumbre, para que el reconocimiento más efectivo de los derechos y las libertades nos permita construir también sociedades más solidarias y responsables y apuntarle la capacidad de los Estados y de los Gobiernos para garantizar el bien común y la prevalencia del interés general, para que también los avances que hemos alcanzado en materia económica y social se consoliden y no sucumban ante la primera deriva de las circunstancias políticas. Es el deseo de Colombia que esta Asamblea General marque el inicio de un proceso de reflexión profunda sobre el multilateralismo hemisférico, acompañado de acciones decididas y consistentes, de hechos concretos que atiendan a la coyuntura en que nos encontramos. Redoblemos nuestros esfuerzos para apoyar el proceso constitucional que permita que en Venezuela y de conformidad con el itinerario definido por los propios venezolanos se restablezcan pronto la democracia y la libertad no desatendamos las preocupaciones que suscita la situación en que se encuentra en la democracia y el estado de derecho en otros lugares del continente. Hagamos de la OEA una gran coalición de democracias, el foro que lidere la discusión sobre la defensa de la democracia en el mundo y que reivindique globalmente la vigencia del principio democrático como fuente de estabilidad política y social. Y condición favorable para el desarrollo económico y el progreso social sostenibles. Enfrentemos sin vacilación la amenaza de las economías criminales y la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, el contrabando, la explotación ilícita de recursos naturales y el lavado de activos, que amenazan la seguridad, la legalidad y la seguridad pública, desestimulan los emprendimientos lícitos y distorsionan el funcionamiento de los mercados, pervierten el sistema financiero, ponen en riesgo el medio ambiente y obstaculizan el logro de mayores niveles de equidad. Si fuimos pioneros en la adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, lideremos el perfeccionamiento y aplicación efectiva de los mecanismos regionales y universales para enfrentar este flagelo, incluso como vamos a seguir proponiéndolo en todos los escenarios mediante la creación de una Corte Internacional Anticorrupción. Ya que disponemos del único tratado internacional comprensivo para luchar contra el terrorismo, no permitamos que las organizaciones terroristas, en connivencia con otras fuerzas perversas y actores criminales, encuentren santuario en nuestro hemisferio. Avancemos en la construcción de un régimen interamericano para la protección ambiental que incorpore como uno de sus elementos la apuesta por las energías renovables y la economía circular. El proceso de reflexión sobre la innovación que requerimos para fortalecer y adaptar nuestro multilateralismo y proyectar hacia el futuro el acervo que hemos construido y el patrimonio común que compartimos. Empieza, pero no acaba en esta Asamblea General. Debe contemplar un gran esfuerzo de diplomacia pública y diplomacia ciudadana que acerque y edifique un nuevo diálogo entre el Estado y los ciudadanos, con el fin de construir una confianza nueva que sea fuente de estabilidad y desarrollo sostenible. Muchas gracias.